darme la oportunidad de comentar con ustedes y con todos los colimenses. La verdad que yo tengo relativamente poco ahí en el Itacol, pero sé que están haciendo el esfuerzo que participen al instituto para estar cumpliendo oportunamente con sus aportaciones. Y la prueba de ello es que hemos estado dando la respuesta a todos los beneficiarios para sacar adelante sus necesidades y los proyectos de corto plazo, que son las jubilaciones de las pensiones. Creo que el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía para que Colima cambie, para que Colima sea muy diferente. Haciendo sus aportaciones con esfuerzos, digamos, en Tlahuacán, por ejemplo, en Mexicán, lo hacen con esfuerzos, pero sí están cumpliendo todos los días. En caso de que no se cumplan, no sé si tengan, bueno, hemos visto anteriores administraciones que vienen con los líderes sindicales que no pasa nada, pero no sé si en caso de que no se cumplan, ¿cuánto tiempo tienen ustedes como límite para empezar a exigirle a los entes que tienen que hacer sus aportaciones? Pues normalmente son 2 meses, normalmente, pero pues se platica con ellos, la comunicación siempre es lo mejor que puede haber para en el caso de las situaciones especiales, por ejemplo ahorita el caso del sismo, pues nos llevó a otra dinámica muy diferente, pero se acercan con nosotros, nos explican, nos dicen la situación que prevalece en cuanto a las participaciones y sabemos el esfuerzo que hacen para estar cumpliendo, porque al final de cuentas esto se traduce en el beneficio que le dan a sus empleados. Y la verdad que yo estoy consciente y los atendemos a todos. ¿Se había dado mucho el rumor de la posible desaparición del Itacol? No, esto no es factible, porque al final de cuentas todos los beneficiarios, vamos a decir, los jubilados y pensionados, regresarían a sus entes originales y ahí su pensión jamás se va a poner en riesgo. Que ese es el comentario que hay, en el sentido que si desaparece Itacol, ¿qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a pasar con mi jubilación? No hay ninguna posibilidad de que se pierda. Regresarían a sus entes originales, como puede ser los ayuntamientos, los organismos operadores de agua o el mismo gobierno del Estado. Pero si no pueden estar tranquilos. Completamente todo. Pero si el recurso no está. No. Si no existiera el recurso. Sí, vamos a pensar que no existiera en el Itacol, pues lógico es que Itacol cerraría sus puertos, pero eso jamás, eso está muy remoto a que se dé. Ahí es donde yo comento que se regresarían a sus entes originales, como son los organismos operadores de agua, como es el ayuntamiento, como es el gobierno del estado, etcétera, todos los entes, los que están ya jubilados o pensionados, regresarían a sus entes originales, ¿verdad? O sea, su pensión no está en riesgo, su pensión no se va a acabar si desaparece el Itacol o no. Director, había recientemente el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado mencionó que el Gobierno del Estado adeudaba, no recuerdo si 500 millones de pesos, desde junio, y no se había aportado aún. ¿Si es el caso? ¿Si se encuentra en esta situación? Es una deuda que viene desde la administración anterior, donde se hizo un convenio. Y están cumpliendo. La deuda sí existe, pero también sabemos de toda la situación financiera como quedó y sabemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno estatal, el gobierno de la licenciada Indira Vizcaíno, de hacer el esfuerzo y estar cumpliendo. ¿No hay riesgo de alguna situación compleja en el instituto por esta deuda? No, estamos haciendo un esfuerzo. En el caso, por ejemplo, del gobierno del estado, que es el más crítico, vamos a decir, está cumpliendo en cuanto a la atención relativamente a corto plazo, porque la deuda nos reflejaría una situación financiera agradable para el Itacol a largo plazo. Pero en el corto plazo, que son las quincenas, que son las pensiones que se pagan cada mes, ahorita estamos pagando aproximadamente como 24 millones
son como 1,200, un poquito más de 1,200, algunos pensionados y algunos jubilados. Se está cumpliendo oportunamente, ninguno puede decir que IPECOL no le ha cumplido. Cada mes, como dicen nuestros antecesores religiosamente, se les deposita su salario correspondiente. En ninguna parte ha habido riesgo, ni con el gobierno del estado, ni con los demás entes que son los municipios, los organismos operadores, etc. ¿Sí? En el caso de los préstamos, sí se estaba pudiendo cubrir préstamos a los hipotecarios. Así es, con un poquito más de paciencia y con más tiempo, porque los beneficiarios antiguamente era dirección de pensiones solamente y no jubilaban. Ahorita el importe que tenemos nosotros aproximado es sobre 24 millones de pesos mensuales que se pagan del IPECOL. Antiguamente esas cantidades quedaban en la dirección. Y sí, los préstamos, pues había gente que el mismo día o al día siguiente o la misma semana se atendían. Ahorita sí estamos difiriendo un poco, pero sí se atienden créditos a corto plazo, a mediano plazo, y sobre todo, especialmente los que tienen urgencias médicas. Ahorita estamos haciendo un paréntesis, nos indicó la gobernadora, estar al pendiente por la situación del sismo, de que algunos beneficiarios sus casas quedaron dañadas, y pues que presenten la evidencia y la solicitud de préstamo correspondiente para atenderlos también. ¿Hay prioridad entonces? Hay prioridades en este caso, sí, que son las urgencias médicas o que son los daños por el sismo, sí. Un caso típico, por ejemplo, un maestro que tiene 93 años, que ocupa que el marcapasos se lo cambien, apenas está haciendo su solicitud y se va a atender por urgencia médica. En caso de los sismos, ¿hasta cuánto pueden afectar? Es que depende de los ingresos de cada uno de los trabajadores, pero normalmente son 4 meses de salario. ¿No se ha solicitado ninguno en este caso de daño por sismo? Sí, sí, tenemos ahorita como 8 de aquí de Colima, y pues yo pienso que ahora que van a dar a conocer, pues se van a arrimar algunos más, ¿verdad? Y hay algunos que no se arriman porque ya tienen su préstamo. ¿No? ¿Y como en ese caso ya no pueden volver a pedir? Se reestructura. En el caso, como es atención prioritaria, se le reestructura, pero su capacidad ya disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque si apenas ha amortizado un 10 o 20% del préstamo anterior, pues el equivalente que se le volvería a prestar, ¿no? Si bien restan 2 meses y medio aproximadamente para que concluya ¿cuáles son los retos que están enfrentando? Y también me imagino que ya tendrá un plan de trabajo para 2023. ¿Sí nos podría mencionar a grandes rasgos cuáles podrían ser esos puntos de los 2 años, del final y del que viene? Claro que sí, ahorita la prioridad pues son las pensiones y las jubilaciones, que es el fondo de lo que es el instituto, ¿sí? El instituto es de pensiones, y estar atendiendo a todos los que van cumpliendo, algunos por su antigüedad, que son los 30 años de servicio, algunos por edad avanzada, que son 15 años o más, y 60 años de edad. Esa es la prioridad para lo que resta. Ahorita, por ejemplo, en el mes pasado, se jubilaron aproximadamente como unos 105 personas. Bueno, unos jubilados y otros pensionados. La diferencia del pensionado es que no cumple los 30 años de servicio, que esos sí ya son jubilados. Tuvimos como 105 casos. Ahorita ya estamos preparando para antes del fin de este mes aproximadamente otros 100. La verdad que son muchísimas personas las que están jubilando cada mes, y esa es la prioridad. Y proyección del año que entra, pues estar cumpliéndoles a todos los beneficiarios oportunamente e ir achicando ese tiempo, en el sentido de lo que comentábamos hace unos momentos, del tiempo de espera para sus préstamos, para créditos hipotecarios, que también pues muchos tienen la necesidad de nuevas viviendas, de estar atendiendo. ¿Sí? Ingeniero, si bien ya faltan tomar de 2 meses para concluir el año, y usted mencionaba pues que mucha de la deuda que se tiene actual por parte de los diferentes entes se viene arrastrando de otras administraciones. Las actuales administraciones, ¿cómo van? Principalmente los gobiernos municipales, ¿cómo van?
están cumpliendo oportunamente. ¿No hay cumpliendo retraso ninguno? No, ni del gobierno del estado. El gobierno del estado también está cumpliendo oportunamente, pero les comentaban en nuestros proyectos de corto plazo. Ya lo que la deuda que se tiene y todo es un proyecto de largo plazo donde vamos a poder atender más créditos, etcétera, que ahí es donde está el convenio ese que les hablaba yo, que se hizo por la deuda de las administraciones anteriores. Ese es el retraso que tiene el gobierno del estado. Así es, sí. Los medicamentos, director, en el tema del Centro 39, tanto médicos como medicamentos, ¿ha habido algún avance en esta deuda que dejó la anterior administración? Sí, tenemos ahorita precisamente una de las situaciones que ya se va a resolver en esta semana que entra más tardar, una parte de lo que ellos nombran el surtido en la farmacia. Nosotros hablamos de que vamos a llegar a un 80%. ¿Por qué? Porque los medicamentos oncológicos, que son un poco más caros, realmente los compramos cuando se va necesitando, porque no tiene caso tener un stock ahí de un sinnúmero si hay necesidades de otros cuadros básicos, que los mismos doctores nos indican cuáles son las necesidades. Entonces, en una semana más estaríamos nosotros con la farmacia al 80%, probablemente un 85%, pero estaríamos atendiendo a todo el sector magisterial de la sección 39, que son parte de nuestros beneficiarios. No, pues agradecerles a ustedes el preocuparse por la situación que prevalece en Ipecol y por la ciudadanía colimense. Muchísimas gracias.